Este es el momento de continuar esta segunda sesión de comunicaciones. Problemas de agenda han dejado sin competencia a Araceli López en esta franja horaria, en una plenaria encubierta. Sepan que razones no faltan, porque su formación alemana y la tradición filológica, femológica y casi casi entomológica de su alma mater sevillana le dan un rigor intelectual que la acredita como especialista en las dos categorías de filosofía de la lingüística y del más terrenal pero igualmente troncal español coloquial. Damos, pues, la palabra, sin más tardanza, a Araceli. Ele. Muchas gracias. Muy buenos días. Como todos los que participáis en este congreso sabéis de sobra, la oralidad y la escritura, o la escrituralidad, como también se llama, constituyen un campo fenoménico que en las últimas décadas ha acaparado la atención no solo de los lingüistas, sino también, y de hecho la acaparó desde bastante antes de que la propia lingüística se interesase y se abriese hacia este ámbito de investigación, también de otras muchas disciplinas interesadas por cuestiones relacionadas con el lenguaje, como la etnografía, la antropología, la filosofía, la historia, la teoría de la literatura, la retórica, etc. En la lingüística española, tras los trabajos pioneros publicados por mi maestro Antonio Narbona en la década de los 80, los años 90 asistieron a un incremento significativo de reuniones científicas, de grupos de investigación, de órganos de expresión especializados, como la revista Oralia, su promotor anda por aquí también, de corpus, como el corpus del Grupo Valesco, con el que todos trabajamos, de repertorios bibliográficos específicos y de monografías dedicados tanto al oral y a lo escrito de forma general, como sobre todo de modo más específico al examen del llamado español hablado o coloquial. En ese panorama de oralización de los estudios lingüísticos en la década de los 90, entre los grupos de investigación que emergieron en nuestro país, destaca, sin ninguna duda y por derecho propio, el Grupo Valesco. El 25 aniversario de la fundación de este grupo, que coincide con la celebración del segundo Congreso Internacional del Español Hablado, nos brinda una excelente oportunidad para reflexionar sobre los importantes avances realizados en este cuarto de siglo y, sobre todo, para preguntarnos por las directrices que habrán de guiar los siguientes 25 años de investigación sobre la conversación coloquial espontánea. Cuando yo preparaba esta comunicación y estaba barajando cuál podría ser el mejor modo de pasar revista a este cuarto de siglo de progresos hacia una mejor delimitación de nuestro objeto de estudio, hacia una caracterización más adecuada de sus rasgos externos e internos y, sobre todo, hacia el desarrollo de una metodología propia, una metodología que no distorsionara los resultados de la investigación, una metodología como la que acaba de defender el profesor Pedro Gras, por ejemplo. Pues haciendo todas estas consideraciones caí en la cuenta de que la última monografía que Antonio Briz había publicado dedicada al español coloquial y que él había publicado en solitario se remontaba al año 1998, fecha en que vio la luz en la editorial Ariel el libro El español coloquial en la conversación, esbozo de Pragma Gramática, del que todavía en 2010 se publicó una tercera reimpresión. Cuando Antonio Briz publicó El español coloquial en la conversación tenía 40 años. Si hacen ustedes cuentas, verán cuántos celebra en el presente 2018. A mí me parecía evidente que no podíamos dejarlo entrar en los 60 sin una segunda monografía. Además, cuando Antonio cumplió los 50, el Grupo Valesco le organizó una comida sorpresa. Para los 60, otra cena sorpresa no iba a colar. Descartadas las cenas y los almuerzos y teniendo en cuenta que en los dos últimos años, más que a la lingüística, a lo que me he dedicado ha sido a la edición, me convertí en promotora de una pequeña conspiración para la producción de un libro que Antonio ha escrito sin saberlo y que lleva por título Al hilo del español hablado, reflexiones sobre pragmática y español coloquial. De manera que, como subdirectora de la editorial Universidad de Sevilla, es para mí un verdadero placer poder presentar hoy aquí, en la Universidad de Valencia y en el contexto del segundo Congreso Internacional del Español Hablado, el último libro de nuestra colección de lingüística,
que dirige desde hace varios años el profesor Rafael Cano Aguilar, que también nos acompaña como infiltrado en esta sala. Me acompaña en esta presentación el profesor Salvador Pons Bordería, co-conspirador en la confección de este regalo de cumpleaños, junto con los profesores Leonor Ruiz Gurillo y Antonio Hidalgo Navarro, así como con la infinidad de valescos y valesquitos a los que hemos enredado en la preparación del manuscrito y en la corrección de las pruebas de imprenta, de manera que a partir de este momento, aunque antes le voy a enseñar el índice al propio autor para que no se asuste, a partir de este momento yo ya no tengo nada más que decir y le cedo la palabra a Salvador Pons como maestro de ceremonias. Ha quedado bonito, ¿no? Muchas gracias, Araceli. No se te ha notado nada. Quisiera dar las gracias a Araceli y a la editorial Universidad de Sevilla por su generosidad y por su disposición en la edición de este libro. Y procedo a desvelar el objetivo último de este congreso, que por si alguno de los que están en esta sala todavía no lo supiera, no es otro que el homenaje académico a la carrera del profesor Antonio Briz a raíz de sus 60 cumpleaños, si las sospechas tenían fundamento. Quisiera llamar a Antonio a unirse a esta mesa y a todos los asistentes a que lo reciban con un fuerte y emotivo aplauso. Muchas gracias, querido Antonio, por tu magisterio y por tu labor docente e investigadora a lo largo de estos años. En efecto, como dice Araceli, este libro es una parte del homenaje que constituye este congreso y que todos los miembros del grupo hemos preparado con gran ilusión y placer, dos palabras que pueden definir el sentimiento interno de los miembros de este grupo a lo largo de toda su existencia. No vamos a glosar en este acto tu trayectoria individual, puesto que ya se van a encargar de esto los más de 100 participantes a este congreso venidos desde todos los rincones de España, bastantes países de Europa e incluso desde América, e incluso la alcaldesa de tu pueblo, Vanessa López Guijarro, que creo que anda por aquí, en un esfuerzo personal que como organizadores queremos agradecer. Nos vamos a centrar en el aspecto personal, que es lo que a la postre permite explicar la pervivencia de nuestro grupo y este acto mismo. Puesto que me ha tocado ejercer a mí de maestro de ceremonias, o en términos locales de mantenedor de la falla, y con ello abrir el fuego, quisiera en mi intervención leer un fragmento de la introducción de este libro, cuya edición ha implicado a discípulos y allegados tuyos de muy distintas edades, pero unidos por un afecto común. El libro que tienen ustedes entre las manos presenta una acuarela de los múltiples y variados intereses del profesor Briz y dan muestra de la inquietud intelectual de quien se considera a sí mismo un explorador de caminos que abre para que otros transiten por la senda que él ha iniciado. Esta imagen no puede ser más cierta, sobre todo si se tiene en cuenta la labor de dirección y asesoramiento que ha realizado el profesor Briz en muy diferentes universidades del ámbito hispánico. Aunque su labor académica ha estado firmemente radicada en la Universidad de Valencia, ha dirigido o codirigido más de 24 tesis doctorales en las universidades de Valladolid, Granada, Estocolmo o Lund y en partidos seminarios y cursos de doctorado en buena parte de los países de habla hispana. Esta actitud de generosa transmisión de conocimiento hace denotativamente exacto el término maestro, puesto que ha estado forjando, apoyando o estimulando la carrera investigadora de buena parte de los pragmatistas e hispanistas de las generaciones posteriores a la suya. Por último, los editores y los miembros del grupo, deseamos destacar el aspecto humano detrás de toda esta labor, porque la transmisión de conocimientos no engendra escuela, sino va acompañada de una actitud humana.
Y con esto no nos referimos solo a la generosidad universitaria de quien nunca ha pedido nada a cambio de su ayuda, sino también al optimismo vital de quien es capaz de sacar de los que trabajan a su lado su mejor y más brillante yo. Sirvan estas líneas también como cálido homenaje de los que han tenido la suerte de desarrollar sus carreras investigadoras bajo su dirección y de compartir con él 25 años de esfuerzos, proyectos y afectos. Muchas gracias. Pero, apaga el micrófono. Pero Valesco es una multiplicidad de voces. No todas pueden hablar en este acto. Por eso quisiera llamar al estrado, en representación de todo el grupo, a Antonio Hidalgo Navarro y a Leonor Ruiz Gurillo, quienes, junto a Juan Gómez Capuz y a mí mismo, formamos el núcleo inicial de discípulos de Antonio. Por favor. Tiene la palabra Leonor. Hola, buenos días a todos. Hola, Antonio. Hola. Bueno, yo quisiera empezar hablando primero de algo más académico y luego pasar a algo un poco más personal. Y ya que se ha hecho mención aquí en el acto de inauguración del Congreso a aquel 1993, donde presentamos los primeros trabajos de Valesco, pues quisiera referirme a aquel día. A aquel día de un helado día de diciembre de 1993 nos encontrábamos en Lleida, en el Congreso de la SEL, de la Sociedad Española de Lingüística, y decidimos que en aquel foro era el foro idóneo para presentar aquello que llevábamos trabajando un tiempo, que era el reconocimiento de la conversación coloquial, que ha sido uno de nuestros pilares básicos de nuestra teoría, en la que hablábamos de rasgos primarios y rasgos coloquializadores. Aquel día, aparte de que hacía frío, era muy temprano, eran como las 8:30 de la mañana, me tocó a mí en aquella ocasión defender la comunicación, pues la verdad que fue algo difícil, porque entre el público se encontraban, entre otros, pues Antonio Narbona, que vino amablemente a escucharnos, y a partir de ahí empezó nuestra relación, al menos la que yo tengo con el profesor Narbona. Eso por un lado. También quisiera remontarme un poco más allá, a 1991, cuando ya habíamos formado ese pequeño núcleo del que se ha hablado aquí antes, y Antonio decidió que algunos de nosotros fuéramos al CSIC, a la calle Duque de Medinaceli, donde estaba antes en Madrid, a recoger la bibliografía que en aquel momento había sobre español coloquial, español hablado, variedades, dialectología, etc. Hubo un sorteo en el que fuimos agraciados con un viaje a Madrid en autobús nocturno. Antonio Hidalgo, Juan Gómez Capuz y yo misma. Salva en esa ocasión no nos acompañó. Y allí nos fuimos a fotocopiar toda aquella bibliografía en fotocopias físicas, aunque muchos no se lo crean. De manera que descubrimos con nuestros propios ojos lo que era la femología o el estudio del español coloquial. Gracias a muchas de las personas que hoy se encuentran aquí con nosotros, pero sobre todo gracias a ti, Antonio, creo que la femología ha trazado una línea continua que podría servir para desarrollar una entrada de la Wikipedia como la siguiente. Femología. Dícese del estudio del español coloquial, desarrollado por grandes investigadores como Werner Benhauer, Manuel Criado de Val, Ana María Vigara Tauste o Antonio Narbona. Su estudio fue impulsado y desarrollado por Antonio Briz desde la Universidad de Valencia. El investigador culminó un método de trabajo que exportó al español coloquial de América. Son méritos suyos los proyectos Valesco y Ameresco. Les invito a alguno de ustedes a que puedan iniciar esa entrada.
En fin, no quiero centrarme solo en la parte académica, sino también en la personal. Y quisiera decirte, Antonio, que yo te he sentido como un padre. Me he mirado en ti para ser una buena docente y mejor investigadora, y yo estoy satisfecha con lo que he hecho, y creo que eso en parte te lo debo a ti, a tu magisterio. Tu espíritu de perseverancia continua es un gran ejemplo para nosotros, para los más mayores, para algunos de los que estamos aquí en esta mesa, pero también para el resto, para los jóvenes investigadores. Yo ya no estoy en esta universidad, estoy en otra universidad, aunque cercana, hay cierta distancia, es una distancia solamente física, y yo sé que a pesar de la distancia siempre puedo contar contigo, que siempre vas a ser un faro hacia el que me sirve para guiarme en mi trayectoria. Así que, gracias. Gracias, Antonio. La palabra a Antonio Hidalgo. Bien, en el turno de palabra que me corresponde, voy a dar a mi intervención un título, por ser un poco formal dentro de esta afloramiento de sentimientos, ¿no? El título es A hombros de gigantes, o mejor, A hombros de un gigante. Es bastante conocida por todos la expresión A hombros de gigantes, acuñada, según parece, por Isaac Newton, en una carta donde, en referencia a sus predecesores, decía: «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes». Quizás los aquí presentes se pregunten a qué viene la referencia a esta frase. Muy sencillo. Antonio Briz es para mí uno de esos gigantes. Y no precisamente porque considere que yo haya conseguido ver más lejos, nada de eso. Creo más bien que la famosa frase de Newton debería ser adaptada en el caso de Briz y Valesco a la de a hombros de un gigante. Porque así es como hemos sido transportados siempre en nuestro devenir científico los miembros de Valesco. Y entiendo que hablo en nombre de todos, los habidos, los actuales y con toda seguridad los por haber. Sobre los hombros de Antonio Briz hemos aprendido a querer la lingüística. Quienes hemos sido, quienes son hoy sus alumnos, logramos entender mejor muchos de los problemas de la gramática española, de la pragmática del español hablado o de otros ámbitos en los que Antonio ha desarrollado su labor docente. Su pasión de profesor ha conseguido que se nos abriera en lontananza un bosque interminable de luces, allí donde desde el suelo no alcanzábamos a ver más allá de los primeros árboles. Por mi experiencia, ese apoyo constante ha funcionado también en el ámbito investigador, desde los inicios del Grupo Valesco, y lo sigue haciendo como garantía de producto acabado, porque el verdadero sello de denominación de origen de Valesco ha sido, es y seguro que va a seguir siendo Antonio Briz. He aquí, pues, dos primeras y poderosas razones del gigantismo científico de nuestro maestro: su carisma docente y su arrolladora personalidad como investigador. Prueba de esto último es la pléyade de expertos que asisten a este congreso. Y la derivada de todo esto ha sido su capacidad simultánea de proyección y atracción de saber. Gracias a ti, Antonio, los miembros de Valesco nos hemos podido sentar a la misma mesa, y esto a veces literalmente, de los grandes maestros de la lingüística española, la tradicional y la de vanguardia. No debo dar nombres para evitar olvidos injustos, pero si miran todos ustedes a su alrededor, comprobarán que mis palabras hablan por sí solas, porque entre nosotros están muchos de esos nombres. Antonio, ¿cuán fácil ha sido seguir tu estela en el curso de estos años fructíferos? Porque a la seguridad de tu magisterio y ejemplo científico se une tu generosidad como persona. Siempre el primero en ayudar a quien lo necesita en lo académico, pero también en lo personal, con la palabra justa, con tu aliento, sin palabras vacías y cuando ha hecho falta, con hechos concretos. Tu accesibilidad, tu naturalidad, tu simpatía tras esa aparente seriedad inicial, otras formas de gigantismo no menos relevantes y meritorias porque rara vez, a mi entender, se compaginan. Ser capaz de bajar desde los altos palacios a las humildes cabañas sin perder un ápice de naturalidad. Qué difícil parece todo esto, y sin embargo, qué fácil resulta cuando se trata de Antonio Briz.
Quizá por eso, Antonio, has sido, eres y creo que vas a seguir siendo capaz de armonizar voluntades tan dispares y personalidades tan diversas como las que confluyen en Valesco. La Casa Encantada, citaba Antonio en esta mañana en la presentación, como también nos califica un colega, un querido colega nuestro. Pero esta Casa Encantada no sería así sin tu función de Merlín Encantador. Tuyo es el mérito. Los años pasados por Valesco devienen hoy, pues, recuerdos de reuniones interminables, de aventuras científicas renovadas con proyectos ilusionantes y continuados, de colaboración en equipo, de momentos de ocio no tan científico, en comidas, cenas de grupo, por cenas de larga duración, porque no solo de ciencia vive el lingüista, sino también de la camaradería entre colegas y, a pesar de ello, amigos. Pero debo acabar ya, mi intervención. Debe ser así porque podría seguir hablando muchos minutos hablando de ti, bien, por supuesto, y me alargaría quizá empalagosamente. Me quedo, en fin, para terminar con la imagen con la que he empezado mi parlamento, la de un gigante que avanza en la llanura hacia adelante, cargando sobre sus hombros un grupo de discípulos cuyo saber no es propio, sino favorecido por la posición privilegiada que le procuran los hombros del maestro. Dos palabras sinceras para dirigirte para finalizar en este punto final de mi intervención. Gracias, gigante. Esta mesa se va llenando. Si todos los nombres sobre los que Antonio ha ejercido su magisterio estuvieran en este estrado, seguramente tendríamos que estar de pie. Hay un dicho académico, categoría ad hoc, que podemos inventar para la ocasión, que dice que los discípulos son la mejor biografía del maestro. ¿No era así, Leo? No podemos reunir aquí a todos los discípulos de Antonio, pero sí que los podemos evocar. Evocar consiste, según la RAE, en traer a la memoria algo o a alguien, pero por una sola vez, lingüistas somos y tenemos derecho al alfabeto, vamos a alterar la definición académica con la adición de la coletilla mediante algo. Y ese algo es este breve vídeo. Thank you.
Queda claro que el despacho de Antonio ha estado bastante lleno en los últimos 5 lustros. Generaciones de doctorados han posado sus miradas nerviosas sobre el cenicero de su mesa, el pisapapeles con un pato de hojalata o los 2 collages de fotos en los que Antonio posa con colegas, alumnos y amigos. Con muchos colegas, alumnos y amigos. Vida y sonrisas. Imagen simétrica pero especular de aquel veraneante de Brassens que pasaba su muerte de vacaciones. Como Grupo Valesco, queremos contribuir a esta narración vertical que habita su despacho con una línea más, sencilla pero sincera, por no decir sentida. Queremos conmemorar estos años de lingüística, magisterio y amistad con esta placa que te entregan Julia San Martín, Marta Albelda y María Estelles. Ahora sí, querido Antonio, te cedemos la palabra para que te dirijas a tus colegas, compañeros y amigos. Y no es por casualidad que esta palabra se repite. En mal momento me das la palabra, pero bueno. Esto es una encerrona más. Yo suponía algo, pero no hasta este extremo. Y en momentos en los que a uno le embarga la emoción, no le salen las palabras, o lo que menos sale son las palabras. Le salen lágrimas, ¿verdad? Y uno se pone en modo llanto. De modo que mi discurso va a ser muy breve. Muchas gracias, muchísimas gracias a todo lo que habéis hecho, a todos los que me estáis acompañando. Yo creía que acompañábamos al Grupo Valesco, y no a mí solo, pero también al Grupo Valesco. Y solo añadiré lo siguiente. Y a partir de ese momento me pondré unos minutos en modo avión. El premio mayor que yo he tenido a lo largo de mis 37, 38 años de vida académica ha sido que los que empezaron siendo colegas acabaron siendo amigos. Y los que empezaron siendo amigos son mucho más amigos hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por este homenaje, no sé si merecido. Si digo inmerecido, pues seguramente es real. Porque lo que he hecho lo he hecho con gusto y pasión. Esa pasión por la lingüística que también deseo transmitir a todos mis estudiantes. Muchas gracias. Y si seguimos con el Congreso, plagio de mí mismo, ¿no? Sí, no te plagio. Muchas gracias, Antonio. Se acerca la hora del vino de honor. El momento de romper la formalidad y comentar abiertamente, por fin, lo que hemos mantenido en secreto durante todos estos meses, que ya era hora. El diálogo entre maestros y discípulos que hemos entablado merece un brindis. Y, desde luego, nadie mejor para realizarlo que el profesor Emilio Ridruejo, maestro del maestro, al que pedimos disculpas públicamente por obligarle a ocultar su intención en la plenaria que nos acaba de ofrecer hace tan solo un par de horas. Profesor Ridruejo, por favor, suba al estrado.
Bien, en las cosas raras de la plenaria que he tenido, les habrá llamado a ustedes la atención lo escueto de mi agradecimiento a las desmesuradas alabanzas de Antonio Briz. Y es que los organizadores me habían pedido que no dijera una palabra de Antonio Briz. Por eso prácticamente he rozado los límites de la cortesía. Bien, yo llegué aquí el año 80 y me encontré con jóvenes profesores en el departamento, Milagros Aleza, que está en primera fila, Carlos Hernández, que está casi en la mitad. Ángel López había llegado 2 años antes y había organizado un poco esto. Al año siguiente entraron 2 jóvenes profesores, para mí casi como Castor y Pollux, Antonio Briz y Manuel Pruñonosa. En ese momento la selección del profesorado era exactamente inversa a la actualidad. La selección era local en las primeras etapas y con oposiciones nacionales difíciles al final. Antonio Briz y Manolo Pruñonosa habían sido seleccionados, cada universidad tenía un cupo de becas, de acuerdo con el único mérito que realmente era objetivo, su expediente. Antonio Briz había empezado la tesina sobre el léxico de la viña y la vid en Requena Utiel bajo la dirección de Manuel Sánchez Guarner, lo que era una prueba del contacto entre todos los lingüistas de ese momento. Era una tesina tradicional con el método de palabras y cosas, pero estaba dispuesto a trabajar en lengua española. Yo le dije que debería coger temas gramaticales de más entidad e hizo la tesis sobre el artículo. Una tesis muy brillante y dura. Era el tipo de investigaciones que se hacían en todas las universidades, en Santiago con Guillermo Rojo, en Oviedo con los discípulos de Alarcos, en Zaragoza con María Antonia Martín, etc. Esa tesis brillante le permitió sacar rápidamente la titularidad. Y aquí viene lo interesante. Nos habían dado dinero para comprar un laboratorio de fonética. De hecho, varios Milagros, Aleza y Carlos Hernández habían ido a Madrid a enterarse cómo funcionaba aquello. Yo pedí, separado ya lengua y lingüística, pedimos un proyecto de investigación para el habla de Valencia. Era un proyecto un tanto confuso y difuso. Era evidente que Valencia era una ciudad que estaba en un entorno catalanohablante, bilingüe, por tanto tenía que tener una variante sociolingüística. Probablemente aquello se inscribía dentro de las grandes líneas del habla de las ciudades, el habla culta, y estoy casi seguro que el informante de aquel proyecto fue Antonio Quilis y lo entendió probablemente como en ese marco del habla de las grandes ciudades. Pero teníamos que utilizar el laboratorio de fonética, de manera que había que realizar, y esto es la clave probablemente, había que realizar grabaciones del habla oral. En ese proyecto empezó, pero yo ya no estaba aquí, yo me iba a ir y tuve la vista, y fue la gran fortuna, de elegir a Antonio Briz para continuar con ese proyecto. Yo solo estuve en una reunión, creo que fue el año 87. ¿Por qué es una gran fortuna? Y aquí es donde viene el papel de Antonio Briz. Reúne las características esenciales que han hecho que triunfara todo el proyecto. Una enorme capacidad técnica, que había mostrado ya en ese momento en la tesis doctoral. Una increíble capacidad de trabajo. Horas y horas en su despacho. Viajes incesantes. En más de una ocasión, su esposa Oreto me había dicho que porque soy el único al que le hace caso, que le pida por favor que se quede, que no viaje tanto. Y lo que es más asombroso, lo único que en realidad está en la base de todos, la increíble, realmente extraña capacidad de Antonio para conseguir amigos. Voy a contar una simple anécdota. Hace dos días, cuando advertí a la secretaria administrativa, a la administrativa de mi departamento, que iba a venir a Valencia, lo primero que me dijo es que saludara a Antonio, que le diera recuerdos. Cuando le dije que tenía un problema con el hombro, se interesó muchísimo.
cuando le dije que acababa de tener un nieto, estuvo a punto de salir para comprarle un regalo. ¿Cómo es posible que la administrativa del departamento, que solo la ha conocido en una conferencia y un par de tesis, tenga tal extraordinario interés y tal gran amistad con Antonio Briz? Bueno, esos recuerdos. Pero es que esto pasa con todos. Lo acaba de decir. Sus colegas son sus amigos. He visto cómo los editores le invitan a sus fincas. Cómo los doctorandos al otro lado del Atlántico lo llaman continuamente. En fin, sin esta capacidad no habría podido atraer el año 87 a un grupo de jóvenes estudiantes, eran de primero y segundo, y conseguir que trabajaran durante varios años para después crear con ellos lo que hemos visto, los doctores del grupo Danesco. Antonio Briz, ha sido un honor para mí poder estar a tu lado estos años. Haz muchos años. Con esto damos paso ya al vino de honor, que por supuesto cuenta solo con vino tinto de uva bobal. Muchas gracias.